noches, señores, y Pachanga Latina hace acto de presencia aquí en este acto tan especial, los 100 latinos más poderosos de Boston. ¿Qué te parece, Rosaura, este acto tan importante para nosotros aquí en Inglaterra? Definitivamente es un honor estar aquí y ver cómo los latinos se destacan en esta área y son reconocidos en esta noche. Por supuesto, Pachanga Latina hace acto de presencia y tiene este programa especial desde el Museo de Bellas Artes aquí en Boston. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Pachanga Latina, en nuestros segmentos tan variados y tan diversos como es costumbre. Y por esto, nosotros también le damos a usted la oportunidad de que elija el lugar que quiere visitar en la próxima semana y en este fin de semana. Por eso, a continuación en Pachanga, es el calendario de entretenimiento. Adelante. Tan esperado fin de semana, y si aún no tienes planes, te tengo varias opciones para que disfrutes de las mejores rumbas latinas. Para empezar, te invito a la oficial y mejor Pachanga Latina. Esta será hoy sábado 6 de junio en el Country Club en Randolph. Y como hay mucho calor, empezaremos desde el mediodía con nuestro pool party. Pero el buen ambiente se extenderá hasta la noche con las mejores mezclas de DJ Bentley. Si te gusta la bachata, el merengue, la salsa, el dembow o el reggaetón, esta rumba será tu mejor opción. Para reservaciones, comunícate al 617-817-2533. En el mismo lugar, pero mañana domingo 7 de junio, desde las 11 de la mañana disfruta del tipicazo de la piscina con Querubanda. Para comprar tus tickets, comunícate al 617-599-8931. Pero si quieres cantar y bailar, ¿qué lo que? Te cuento que Sensato del Patio continuará la fiesta de mañana domingo en el Country Club en Randolph. Compra tus boletos en Franklin CD, Fernández Liquors, Buena Vista, Las Princesitas, Maravilla Barbershop y El Poder Musical. O bien llama al 917-362-0249. Si quieres saber de más parrandas, síguenos en nuestras redes sociales. Para más información, encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Pachanga Latina. Definitivamente es un honor estar aquí y ver cómo los latinos se destacan en esta área y son reconocidos en esta noche. Por supuesto, Pachanga Latina hace acto de presencia y tiene este programa especial desde el Museo de Bellas Artes aquí en Boston. Estamos con uno de los anfitriones, Rafael Ulloa, del periódico El Planeta. Bienvenido, Pachanga, y háblame de este fiestón latino que ustedes armaron esta noche. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Esta es la fiesta del poderómetro y muchas gracias por venir también acá al Museo de Bellas Artes. Es una fiesta que la llevamos organizando por 10 años, que reconoce a las 100 personas más poderosas para la comunidad latina de Massachusetts. Muy importante, no son los 100 latinos más poderosos, son los 100 más poderosos para los latinos. Gente que influye en nuestro día a día, que puede hacer grandes cambios, grandes diferencias en nuestro día a día. Entonces nosotros cada año sacamos la lista, publicamos la lista, pero también lo celebramos en este hermoso museo, el Museo de Bellas Artes. Es una celebración, tú sabes, no es una gala formal de sentarse y de escuchar discursos, es una fiesta. Bailar, conocer gente, buscar a esos poderosos para decirles, hey, quiero conocer más de ti, quiero hablar contigo. La gente está muy relajada, la gente se divierte. El alcalde de Boston nos dijo, esta es una de las pocas fiestas a la que vengo en la que la gente está alegre. Ese es nuestro objetivo con el Power Meter. ¿Y cuál es el criterio para elegir los 100 que van a encabezar esta lista? Muy bien, cada año abrimos un proceso de nominaciones. Cualquier persona puede nominar a quien quiera, ya sea por carta normal o por email o una forma electrónica. Entonces tú puedes nominar a quien tú desees, cuantas veces desees. De esas nominaciones hay un comité que cada año cambia, en el que está involucrado el planeta, pero invitamos también a personas externas para que haya imparcialidad y se analiza cada nominación dependiendo de los méritos que la persona haya tenido en el año anterior. Por ejemplo, para el Poderómetro 2015 estamos analizando los méritos que los nominados tuvieron en el 2014. Así se llega a la lista de los 100. Es muy difícil llegar a esta lista de 100 personas, pues muchas personas talentosas son nominadas, recibimos más de 600 nominaciones año a año. Qué bien, pues yo quiero que ustedes me inviten a la gente a que siga
el periódico en las plataformas sociales que también están. Por supuesto, síganos en Facebook, estamos en Facebook, estamos en Twitter, con El Planeta tenemos un daily, el único daily latino de Massachusetts al que se pueden suscribir visitando la página web elplaneta.com/daily. Pues ahí encuentran toda la información de nuestro periódico, nuestros links a Facebook, nuestros links a Twitter, y los invitamos a seguirnos. Muchas gracias a Pachanga por invitarnos acá a este programa mientras celebramos el poderómetro aquí en el MFA. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y también por extendernos la invitación para ser parte de esta noche latina tan fabulosa. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Continuamos. Colombia y Puerto Rico hacen acto de presencia aquí en este maravilloso evento que festeja los 100 latinos más poderosos de Boston. A mí me gustaría primero, Cristian, que me hables de por qué Cristian está aquí este día hoy. Bueno, es una combinación de muchas cosas, como siempre. Yo llevo viviendo en Boston desde el 2001 y llevo en el ambiente de la música por mucho tiempo, haciendo por todo el estado de Massachusetts, haciendo talleres musicales, haciendo presentaciones interactivas en distintos pueblos de Massachusetts como Lynn, Lawrence, Brockton, con la juventud. Así es, Cristian, yo estoy segurísima de eso. Estos esposos se compaginan muy bien porque ella es periodista y él es músico. Ahora veamos qué ha dejado esta maravillosa mujer con estos ojos tan espectaculares a la comunidad latina y qué te hace ser merecedora de este evento tan importante. Lo más importante, yo no existo sin la comunidad latina porque ellos son los que me dan las historias y la idea mía es básicamente encontrar historias locales y darles una plataforma nacional, una plataforma más grande que merecen esa plataforma. Y pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer, ser colombiana, ser parte de la comunidad, y de repente si conozco a alguien en Lawrence o en Jamaica Plain que tiene una historia interesante, pues quiero compartirla, ya sea con Univision o con el afiliado CNN, y para mí es un orgullo estar aquí y me siento muy agradecida. Así es, señores, y esto es Pachanga Latina. No se vayan, que regresamos con más. Uno de los latinos nominados y premiados esta noche como uno de los más poderosos es Héctor, acompañado también de su bellísima esposa Nivia Piña. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, estamos súper bien y muy honrados de este reconocimiento. Gracias por estar aquí, gracias. ¿Cómo ustedes se sienten? Ustedes son una pareja que se han destacado en el área de los restaurantes, en la comunidad. O sea, ¿cómo ustedes sienten que la hayan tomado en cuenta en este año? Bueno, para nosotros es un orgullo, somos personas que hemos trabajado por muchos años y estamos involucrados con la comunidad 100%, diría yo 200%, y para nosotros es un orgullo estar en esta lista. Héctor, cuando iniciaste en el negocio de los restaurantes, ¿algún día imaginaste que ibas a llegar donde estás y que la comunidad latina y no latina reconoce lo bien que te ha ido y lo mucho que has aportado a la comunidad? Bueno, realmente no, pero yo creo que es una buena sorpresa, es una bonita experiencia. Yo creo que cada día nosotros apreciamos y atesoramos más lo que hacemos. Por eso tratamos de dar el mejor servicio para mantenernos siempre siendo los mejores. ¿Y qué viene por ahí? ¿Tienen algún proyecto ahora? Sí, tenemos algo bien bonito que viene por ahí en unos 4 meses. Es un concepto completamente diferente a todo lo que hay en Boston ahora mismo. Y vamos a dejarlo en la sorpresa. Héctor siempre lo deja en suspenso. Sí, bueno, yo no te puedo decir mucho tampoco, pero sí te voy a decir que estábamos trabajando bien duro para que este próximo proyecto sea exitoso. Va a ser algún concepto, no solo, va a ser diferente tanto de los restaurantes latinos como americanos. So, yo creo que estamos trabajando duro para eso y estamos bien ansiosos que esto pase. Lo que te puedo adelantar es que va a ser el primer restaurante latino en un hotel. ¡Oh! Innovando como siempre, están impecables. Muchas gracias. Quiero que, antes de despedirnos, quiero que me den un secreto. Ustedes siempre los veo en la calle, en eventos, y siempre están como bien puestos. ¿Alguien los asesora en su buen vestir? Bueno, ella me asesora a mí. No, yo siempre me paso mirando a ver qué es lo que están usando por ahí y, bueno, instruyéndome. Bueno, yo creo que si hacen una de las mejores vestidas en Nueva Inglaterra, Nivia debe de encabezar la lista. Ah, caray, gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Felicitaciones. Gracias. Continuamos con más de Pachanga desde el Museo de Bellas Artes. Y tenemos aquí a Alejandro Magno, un colombiano, que su voz prácticamente es una marca aquí en Nueva Inglaterra.
Cuéntame un poquito acerca de tu trabajo para la comunidad latina y qué crees tú que es lo más importante que te ha hecho merecedor de estar en este evento tan importante. Bueno, mira, para mí fue una sorpresa la nominación, para ser honesto, pero creo que el trabajo de la comunidad se ha resaltado a través de otras personas. Los que trabajamos en pro de la comunidad y su beneficio, no lo hacemos con fin de ningún reconocimiento. Sin embargo, cuando pasa, pues son cosas que se aceptan con mucha humildad. Y estoy muy contento de que me hayan nominado para esa importante reunión. Y pues más que todo es una convocatoria, es una invitación a todos los demás latinos para que se empiecen a vincular a todos los eventos que tengan que ver con la comunidad. Estamos aquí con Rainier Moquete, quien también fue uno de los premiados esta noche, que nos va a hablar acerca de cómo él se desenvuelve en el área de las matemáticas, las ciencias y las robóticas y cómo su trabajo ha influido en la comunidad. Gracias por la oportunidad de participar. Sí, claro que sí. Para nosotros hoy es un reconocimiento muy importante porque aparte de ser empresario en el ámbito de tecnología, también hemos estado trabajando para motivar a niños que persigan carrera dentro de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de nuestra organización Latino STEM Alliance. Una de las cosas que necesitamos comunicar a la comunidad es que el día 13 de junio vamos a tener un evento de robótica en la Lira Federal Middle School en el 273 de la Columbia Road. Y dime cómo la gente puede acercarse a ti, cómo la gente puede conseguir información acerca de lo que tú haces y de la organización. Bueno, para comunicarse con nosotros en la organización pueden ir a Facebook, buscar Latino STEM Alliance, STEM se escribe STEM, o si no, ir a nuestra página web latinostem.org. Háblanos, ¿qué ha sido para ti lo más importante y el por qué tú mereces estar aquí en este evento tan especial para los latinos? Bueno, mira, así como lo acabas de decir tú, cada día me siento más orgulloso de ser venezolano, de haber nacido en Venezuela y de haber dedicado estos 20 años de mi vida, desde el 1995, a trabajar por la comunidad latinoamericana de Boston, a ayudar a todas las comunidades en cada uno de los momentos y a difundir mi música y a tratar de hacer feliz a toda esta comunidad, poniéndolos a bailar con buena música. La juventud se dice presente aquí entre uno de los 100 y hay una que de verdad es muy merecida estar en esa lista porque es una trabajadora, Yanny González de la revista Candela. Bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias. Con esa bienvenida y con el título de juventud quedo más que satisfecha y con esta nominación pues qué más puedo pedir. Gracias, estoy muy contenta de estar dentro de esta prestigiosa lista que es un compromiso bastante grande decir que uno tiene un poder, que uno tiene un liderazgo dentro de nuestra comunidad, es una gran satisfacción, pero también un gran compromiso porque tenemos que ser pues un ejemplo positivo para las generaciones que vienen también. Y pues aquí, muy contenta de haber sido tomada en cuenta. Pues Yanny, este año, háblame de la revista que cada año va creciendo, se va expandiendo, la gente la va aceptando. ¿Cómo tú te sientes con ese logro de la revista Candela? Sumamente feliz, sumamente satisfecha, porque hasta donde tengo entendido, es la primera revista para hispanos en Massachusetts que se ha logrado mantener. Y pues todo es a base de trabajo constante, de un trabajo en equipo también. Y feliz, recientemente celebramos el 7º aniversario y si Dios quiere, porque todo hay que ponerlo en las manos de Dios, vamos a seguir ahí hasta donde Él lo permita. Yanny, háblame qué la gente encuentra en la revista, porque tienen unas portadas fabulosas, espectaculares, pero la revista es mucho más que eso. Así es, la revista tiene un contenido muy amplio, es el estilo de vida hispano en las manos de todos nosotros, es un poco sobre salud, belleza, intimidad, fashion, rumbas, inmigración, un poquito de todo creo yo, porque es el reflejo de lo que somos nosotros los hispanos. Es cierto, la portada siempre está engalanada con la belleza de una mujer latina, en ocasiones no son latinas, pero siempre destacando la belleza de la mujer. Creo que eso fue lo que desde el principio caracterizó a Candela. Teníamos que ponerle un poco de candela, algo encendido, que diera con el nombre de la publicación y la verdad es que siempre ha sido un
éxito. Gracias a todos ustedes, gracias a los medios de comunicación, porque aunque Candela es un medio de comunicación, también depende de otros colegas para que sigamos vivos ahí siempre en el gusto de toda la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Yanis, por estar con nosotros esta noche. Felicitaciones por tu premiación y muchos éxitos para Candela y para ti. Que así sea, amén. Primero Dios, así será, y gracias a ustedes. Continuamos con más. Esto es Pachanga desde el Museo de Bellas Artes. Estamos con José de la Rosa, quien es de The Guardian Health Care, una empresa que se dedica al cuidado de los envejecientes en la comunidad latina. ¿Cómo tú describes el año pasado, que fue un año bastante exitoso para ti? El año 2014 realmente fue algo muy importante para nosotros, no solamente porque expandimos a otras áreas también, pero también porque pudimos atraer cierto talento que ahora está ayudando mucha gente que realmente no tenía acceso al servicio de salud como lo estamos haciendo ahora. So, en el año 2014 abrimos una oficina nueva en Brockton, expandimos los servicios en la ciudad de Springfield y seguimos haciendo los servicios también en la ciudad de Lawrence. So, estamos en Boston, Springfield, Lawrence y Brockton ahora. ¿Y cómo tú describes esta, cómo te sientes que te hayan seleccionado esta noche? Bastante orgulloso, de verdad que sí. Es algo que no me lo esperaba, pero el hecho de que hayan elegido y que hayan tomado en cuenta el esfuerzo y las cosas que hemos hecho por la comunidad de nosotros, realmente es que es algo muy importante. O sea, mi staff, el personal que trabaja allá, se siente bastante orgulloso de que, mira a mi jefe donde está allí. Es algo que se siente bastante bien. Realmente no lo hacemos porque nos estén reconociendo ahora, sino realmente porque la gente de nosotros necesita los servicios de nosotros y lo estamos haciendo ahí. Bueno, y quiero que nos compartas qué ofrece Guardian para toda la comunidad, para aquellos que no saben de qué se trata. Realmente Guardian es una empresa que da servicios de salud a personas, no solamente envejeciendo, sino también personas adultas que tienen discapacidad física o mental. Nuestras enfermeras van a la casa de los pacientes y le dan los servicios en la casa tal y como si fuesen en el hospital. So, cuando salen del hospital, nosotros damos la continuidad del servicio en la casa del paciente. No solamente son enfermeras, pero también tenemos terapeutas físicos, ocupacionales y también las ayudantes, las auxiliares de enfermeras que ayudan a los pacientes a ambular y a hacer cosas que realmente no pueden hacer por sus propias formas ahora. Bueno, muchísimas gracias, José. Felicitaciones. Gracias a ti. Y continuamos con más de esta fiesta latina desde el Museo de Bellas Artes. Colombia está bien representada entre los 100 más poderosos con Isabel López, quien es la presidenta y ejecutiva de Isabel Original, que es toda una marca en Nueva Inglaterra. Bienvenida, Isabel. Hola, un saludo para todos los televidentes. Súper feliz de estar compartiendo aquí con gente tan importante y de verdad es un orgullo latino poder compartir con tanta gente, tanto anglosajona como americana, como latinos. Isabel, ¿cómo asimilas tú este premio que te están dando esta noche, este reconocimiento? Me siento muy feliz, no tanto por el reconocimiento que se me da personalmente, sino porque se está haciendo algo para la comunidad. Yo creo que lo más importante es reconocer el talento que hay, tanto latino como internacionalmente. Y lo importante es que toda la gente que está afuera sepa que nosotros los latinos tenemos fuerza y que estamos creciendo. Y lo más importante no es el reconocimiento personal, es que se está dando un reconocimiento públicamente a toda la gente que está trabajando. Tu revista ya sale, la edición de verano ya viene por ahí. Ya tenemos algo preparado súper increíble. Tenemos una portada súper guau, con una mujer súper espectacular. Y creo que el lanzamiento tentativamente está para el 8 de agosto. Vamos a hacer algo con Pachanga Latina, vamos a hacer un lanzamiento súper especial. Así que bueno, les vamos a estar informando para que todas hagan parte de ese lanzamiento espectacular. El año 2014 significa un crecimiento profesional bastante importante para ti. Vimos cómo tu carrera despegó para otros lugares como Miami, Nueva York. Fue un año muy activo para Isabel como diseñadora. Sí, yo creo que sí, me siento muy bendecida porque los últimos dos años he estado trabajando muy fuerte en lo que es Miami, New York, especialmente en Miami. Ahorita estoy trabajando de la mano con un pintor cubano, él se llama Floyd, y creamos una línea hace un par de años, se llama Art Collection, y estamos súper felices porque el recibimiento de la gente ha sido espectacular. Tenemos contratos ya para Puerto Rico, para New York. Vamos a estar presentando la colección y para aquí, para septiembre, alrededor de septiembre, vamos a estar presentando la colección aquí en Boston. Así que bendecida y fascinada trabajar con tanto artista espectacular y con todas esas mujeres bellas que se encuentran en la ciudad de Miami. Bueno, Isabel, pues invita a la gente a que te sigan en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Isabel López, mi red personal, me pueden encontrar como Isabel Original Internacional, como mis diseños y obviamente con la revista Original Living Magazine.com.
Muchísimas gracias y felicitaciones, Isabel. Muchísimas gracias. Continuamos. Seguimos con más de Pachanga Latina y ahora es el turno para presentarle mi segmento con los lugares que puedes disfrutar este fin de semana. Deja salir al científico que llevas dentro y ve a dar un paseo al Museo de Ciencias, en donde encontrarás cientos de exposiciones innovadoras e interactivas. Admira una de las tres presentaciones diarias de Lightning, que muestra dramáticos relámpagos y rayos bajo techo. En la presentación Ciencia Superfría, observa cómo el nitrógeno líquido se usa para generar cambios dramáticos y a veces un poco extraños. Hay mucho de dónde elegir para los niños de todas las edades y también para sus papás. Abre cajones, mira los espejos, oprime los botones y mueve palancas, mientras conoces más sobre temas tan variados como ilusiones ópticas e incluso el funcionamiento interno del cuerpo humano. Visita la presentación de animales en vivo, pasea por el jardín de las mariposas, sube un simulador y vive una aventura en las profundidades del mar, un viaje por el sistema solar o un vuelo a bordo de una histórica aeronave. Recarga tus baterías en uno de los varios restaurantes. Si quieres tener una excelente vista del río Charles, hidrátate en uno de sus cafés. Llegar al museo es muy fácil, lo puedes hacer en carro, tomando un bus o usando el metro y está abierto todos los días de la semana. Otra excelente opción para los amantes del arte es visitar el Museo de Bellas Artes. Y es que en este lugar tienes la oportunidad de explorar tesoros desde los tiempos antiguos hasta las obras maestras del mañana. Este museo entra en la lista de los más grandes del mundo. Incluso es uno de los pocos que puede presumir de la mayor colección de arte japonesa fuera de Japón. Aparta algunas horas para explorar el área más reciente del museo, Arte del Continente Americano. Cuenta con más de 5.000 piezas de Norte, Centro y Sudamérica. El ala ocupa 53 galerías ordenadas cronológicamente en más de 4 pisos. Antes de salir del museo, no te olvides de visitar Elemental, uno de los últimos proyectos. Elemental sugiere que el arte es más fácil de comprender y crear si tienes las herramientas para apreciar los elementos fundamentales. Esta parte del museo no hubiese sido posible si no se unen la comunidad, la educación, la experiencia, la diferencia y la forma en que todos se complementan para crear una obra de arte. Y si te faltó conocer algunas colecciones en tu primera cita, el precio de tu boleto incluye una segunda visita totalmente gratis. El Museo de las Bellas Artes está en la zona metropolitana de Boston, más o menos a 10 minutos del centro si viajas en auto. Cuenta con un estacionamiento, pero también puedes llegar en metro o en autobús. Para mañana, disfruta de las agradables temperaturas que nos tiene preparada la madre naturaleza. Es un buen momento para dar un paseo en bicicleta por el Charles River. Es una opción gratis y fantástica para el disfrute de este día. Espero que hayas disfrutado de este segmento, porque aquí te puedes informar de lo que puedes hacer aquí en Nueva Inglaterra. No te vayas, que volvemos con más de Pachanga Latina. En esta entrega de hoy hemos visto entretenimiento, nuestro video de la semana. Y aquí en el Museo de Bellas Artes hemos pasado una noche bastante agradable con los 100 más poderosos de nuestra comunidad catisca. Así es, Rosabri, porque Pachanga Latina no solo es música, no solo es entretenimiento, es lo que pasa aquí en Nueva Inglaterra. Es por esta razón que te invitamos a que nos sigas a través de nuestras plataformas sociales, a través de Facebook, Instagram y Twitter. Claro que sí, la invitación abierta para que continúe con la programación de la TV y de Univisión y que la próxima semana nos sintonicen nuevamente.